¿Qué te dijo mi mamá? Ve, panita, tu mamá me llevas en la buena, ¿oíste? Como la acompañó y todo el día, me llevas re bien. Ve, ¿y no te gustaría despedirte de la hembrita? ¿Aló? Hola, Sandra. Soy Alberto. No podemos volver a hablar. Sí, yo sé. Pero quería darte las gracias por ayudarme a salir de la cárcel. Era lo justo. Vos no hiciste nada, no tenías por qué estar allá. Ve, yo sé que no nos podemos volver a hablar, pero no quería dejar las cosas así sin despedirme. Mira, esto es para vos. Cuando estoy contigo, no sé qué es más bello, si el color del cielo o el de tu cabello. No sé de tristezas, todo es alegría. No sé qué eres tú, la vida mía, cuando estoy contigo. No sé si en la brisa vine a disculparme. Hay mejor sonido de tu alegre risa. ¿Vos qué querés hacer? Darle un beso. A mí lo único que me importa es que me gustas. Y eso lo he tratado de evitar desde el día que nos conocimos en el colegio. ¿Dónde conoces este lugar? Una empleada que teníamos hace mucho en la casa vivía acá. Me trajo una vez a este lugar y quedé enamorada. ¿Sabes? Yo creo que no voy a necesitar otro día para decirte que estoy aquí. Yo tampoco. No sé qué es más. Sino que me hubiera gustado que las cosas fueran más fáciles. Es que todo lo veo tan enredado. Decime qué quieres hacer y lo hacemos. Bailar y estar con vos. El hormiguero siempre va a estar para cuando quieras bailar y volar tal vez. Aunque te olvides. Adiós, Alberto. Cuando estoy contigo no existe. ¿Qué te dijo, panita? Solo dijo adiós, negro. Pero no te preocupes, que es solo una despedida. Gracias, panita. Todo bien, mijo. Vamos. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria. Por la dicha enorme de estar en tu historia. En tu historia.